El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República integra una carpeta de investigación por los delitos de contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tras el aseguramiento de armas, cartuchos, cargadores y droga. Elementos de la Guardia Nacional al realizar un recorrido de vigilancia sobre un camino perteneciente al municipio de Unión de San Antonio localizaron 4 camionetas abandonadas. Los efectivos procedieron a revisar y tras una inspección en el sitio localizaron un fusil Barrett, 58 cargadores, 1575 cartuchos, 3 armas largas, un portafusil, 4 chalecos, un cargador de disco, 165 envoltorios con aproximadamente 50 gramos de una sustancia cristalina, así como 4 bolsas de plástico que contenían otra sustancia. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del representante público federal.